toro bonito. Oh, oh, oh. Toro quieto. ¿Pero para qué me has traído hasta aquí? Para que veas torear al hijo de mi peinadora. Míralo, fíjate qué tipo tiene de torero, Carlos. Será otro ciclón. Tienes que protegerlo y ponerlo en la temporada chica, ¿eh? ¿Tanto te interesa? Es que, ¿sabes? Ya te dije que es el hijo de mi peinadora. Y como sabe que tú eres empresario, la pobre me ha pedido que yo intervenga contigo para que tú lo protejas. ¡Y arriba el califa de Peralvillo! Gracias, joven, yo soy su padre. ¿Mi padre? No, hombre, el del califa. ¡Va por usted! ¡Mi madre! Hijo, prepárate que ahí viene uno de San Mateo. ¿Dónde? Mira. ¡Mamá! Y viene bravísima. ¡Muy bonito! En vez de estar en la universidad, vienes aquí a pintar venado. ¿Pero cuál venado? Venado, mamá, novillo o lo que sea. ¡Acaso ahora mismo! Pero mujer, hombre... Y tú también, encubridor. Se acabaron estas bellezadas. No lo regañes, Atilana. La culpa es nuestra, que queríamos verlo torear. ¿Pero de dónde han sacado que mi hijo torea? Mamá, por Dios, no me pongas en ridículo delante de mis admiradores. Tiene razón el muchacho. Mira, tú cállate. Que eres el culpable de que mi hijo ande en estas tonterías. ¿Tonterías el divino arte del toreo? ¿Qué es aquel hecho? Más que tonterías, idiotez. ¡Qué barbaridad! ¡Y se acabó! ¡Fuera, porquería! Pero mamá, vamos. ¿Pero lo que has hecho, mamá? Mira, ¿querrás mamá decir qué es lo que he deshecho? ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Váyase usted a la barbería, que lo está esperando la clientela. ¡Qué incomprensión! Si Lagartijo levantara la cabeza. Bueno, cuando se te pase el berrinche, te espero en mi casa, ¿eh? Está muy bien. Y tú, Aragán, vete para la clase. Debías aprender de tu hermana que se está matando a trabajar. ¡Ándale, camine! ¡Ándale, vámonos! Un canario delicioso tengo puesto en mi balcón, que me tiene medio loca con muchísima razón. Porque canta el pajarito con tan rara habilidad, que entusiasma con sus trinos a los de la vecindad, a los de la vecindad. Voy a ver si ahora quiere cantar. Pi 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 pi. Canta ya, monín, te lo pido yo. Pi 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 pi. Anda, canta, por favor. ¿Hay trabajo para mi papá? Ni lo mande Dios, mi hijita. Quérrete, monín, canta más, por favor, chiquitín. Agua. Canta más, monín, te lo pido yo. Anda, canta, por favor. Quérrete, monín, canta más, por favor, chiquitín. Inmensa, mijita, inmensa. Gracias, papacito. Acuérdate que tenemos que ir, ya sabes dónde. Voy a cambiar. Es un ruiseñor. Una ruiseñora. Una ruiseñorita. Servido. Gracias. Gracias. La Navidad. ¿Qué daría usted, don Pascual, por tener una hija así? Se ha puesto usted negro de envidia. ¿Qué ha hecho usted, imbécil? Ay, caray. Esto no es una barbería, es una carpa. ¡No hay derecho! Perdóneme, esto don Pascual, es un relajo. Es que oigo cantar a mi hija. ¡Vaya usted al diablo! Tamalitos, tamales, el tamalero, tamalitos calientes, olé, ¿a quién le vendo? Tamalitos, tamales, el tamalero, tamalitos calientes, olé. Compare, don Chema.
Aquí tiene usted su docena de once exacto, surtidito y bien calentito. Apúntemelos porque esto anda hoy medio flojón. Oye, Pascasio, ponlos mientras ahí en la calentadora para que no se enfríen. Y ahora los trae envueltos en papel celofán. Hay que modernizarse. Bueno, compadre, si llega usted un poco antes, se muere del gusto. ¿Cómo ha cantado mi niña? El día que debute va a armar un escándalo. ¿Pero de dónde ha sacado usted que su niña puede gustarle a la gente con esas canciones que canta del tiempo María Castaña? ¿Qué está usted diciendo, compadre? Si son de la época de oro del teatro principal. Yo quiero que mi hija sea una reina de la zarzuela, una gran estrella. Eso ya no se estila, hombre. Puf, pues no ha llovido desde entonces. No sé cómo a la inocente no se le llena la boca de polilla y telaraña. ¡Qué blasfemia! Bueno, es que me acuerdo y se me saltan las lágrimas cuando las hermanas Moriones nos presentaban a Chole Boisueta, a Amparo Romo, a Rosa Fuerte. Bueno, y aquella música de Quinito Valverde, compadre. Aquello de... ¡Ay, que me vas a matar! ¡Ay, pues que claro, me... con eso se muere cualquiera, hombre. ¿Lo has visto? ¡Claro, hombre! A mí que me den eso de mambo. Oh. ¡Ay, qué rico! ¡Mam, arsa, dale, venga ya! ¿Qué hubo, papá? Hola, hija. Buenos días, don Chema. Buenas, Lulú. Oye, Pascasio, ¿ya están las censas que te encargué? Están a todo meter. Las conseguí casi igualitas a tu pelo. Las vas a ver. Oye, ¿para qué te vas a dar tanta coba? ¿Es que acaso te ha salido otro novio? Nada de eso. Es que la chica ha encontrado trabajo en un cabaret. ¿En un cabaret? Oiga, compadre. Una colocación muy decente. Vendo cigarros y cerillos. Cuidado, no te vayas a quemar. Aquí están las trenzas. Con razón vi que pasaba sin cola el caballo del lechero. Vamos a llegar tarde. Sí, andando. ¿Pero dónde van? ¿Qué no sabe tu papá la gran noticia? Todavía no se la he dado. Hoy desde las 11 pasan en el Cinelandia un noticiero donde salgo yo. ¿De manicura? No, de modelo de la Casa Catalina en una exhibición de trajes de baño. ¡Oh, supo! ¿Cómo se entere tu madre? ¡Ay, me dan la torre! Mi mujer es una santa con cara de diablo, pero una santa, ahora que de arte no sabe una palabra. Ay, papacito, yo no quiero que mamá se entere. No te preocupes, hijita, yo me encargo de... Bueno, si no nos apuramos, no vamos a llegar, vamos. Bueno, a mí ya me dan las dos. Oiga, si me dejan estacionar el establecimiento, me les pego. Ni que hablar, compadre. Date prisa, papá, vamos a hablar. Ay, ¿cómo fue la afirmación? Tú te quedas aquí esperando hasta que yo regrese, ¿eh? Sí, jefe. Bueno, listo. Andando. Oiga usted, compadre, ¿no me va usted a invitar antes a un trago? Hombre, no veo el motivo. Bueno, pues lo invitaré yo. No veo el inconveniente. Salud, compadre. Salud. A ver qué le parece. Añejo. A usted, bueno. ¿Y por qué Juan no ha de llegar a ser un gran torero millonario? Acuérdate de lo que era yo. Una pobre muchacha de tu mismo barrio. Y ahora ya me ves, Atilana. Te veo y me das lástima. ¿Lástima por qué? Lo tengo todo. Todo menos vergüenza. Ay, Atilana. Con vergüenza no se va a ningún lado. Y yo he recorrido todo el planeta en un viaje de placer. ¿Qué no se me nota que soy una mujer de mundo? Sí, de mundo, demonio y carne. Y cuando yo digo que la mula es parda, es porque tengo los pelos en la mano. ¿Qué quieres decir? Que te conozco demasiado y te prohíbo que sigas jugando con mi hijo. Juan sabe lo que hace. Vale más que mate toros a que acabe con los enfermos. Ya es mayor de edad. Más vieja eres tú que él y no sabes lo que haces. Lo estás distrayendo de su carrera. Juan no sirve para médico. Claro, como que no quiere estudiar más anatomía que la tuya. ¿Es artista? Tiene buen gusto. Bueno, pues estas coqueterías tienen que terminar. ¿Y quién eres tú para mandarme? Nadie. Aquí no eres más que una peinadora. No olvides tu lugar en esta casa. Mi lugar de madre no me lo puedes quitar ni tú ni nadie. Yo quiero ver a mi hijo en una enfermería como médico, no con una cornada. ¡Ay! A todos los genios los toman por locos. Pero yo creo que Juan es un fenómeno. Si vieras cómo se arrima, cómo se ciñe. ¿Toreando? No, bailando. Adiós, caray. ¿Pero tú crees que un gran torero va a malograrse arriesgándolo todo desde un principio? ¡Claro! Cualquiera torea un becerro o un toro de cartón. Pero arrimarse a uno de poder ya es otra cosa. Además, que bastante trabajo me costó tener un hijo con lo flojo que es mi marido para que un cuerno asesino me lo mate. Eso cuéntaselo a Juan. No te apures, que ya le contaré eso y... algo más. Adiós. ¿Qué pasó aquí? Pues se fueron a ver los cortos del Cinelandia y me dejaron cuidando. ¿Todos? Todos pelaron gallo en lugar de pelar cliente.
un terrible incendio destruye varios edificios de la capital. Este incendio ocasiona pérdidas por más de medio millón de pesos y un saldo trágico de 30 muertos. Oye, mijita, si esto está muy aburrido, ¿a qué hora sales tú? Ya mero, papacito. Con qué aburrido, ¿eh? ¡Ay, mamá! Ya nos cayó la langosta. ¿Cuántos muertos necesitas tú para divertirte? No, ¿sabes? Es que vinimos un ratito a matar el tiempo. Un ratito nada más. Vámonos, mijita. No, nada de vámonos. Cuando se mata el tiempo, se queda uno al rosario y al entierro. Es que con el incendio me ha dado una sofocación. Sí, vamos a tomar un heladito. Vamos, no, mijita. Nada de heladito. Sé que hace mucho fresco. Yo creo que tú tienes calentura. Bellísimas señoritas de nuestra mejor sociedad toman parte en un festival benéfico luciendo preciosos trajes de baño por cortesía de la Casa Catalina. Supongo que no será en este desfile donde sales tú. No, mamacita. Y ahora la señorita Lupita García nos presenta el último grito de la moda en París. ¡Qué vergüenza para la familia! ¡Con qué ladito, sí! Ya te voy a dar yo a ti una buena entrada de chicoletas. Así te voy a poner a hervir. Para que se te quite lo fresco. Ustedes se quedan, ¿verdad? Claro, porque vamos a hablar en casa, no necesitamos. No, hombre, lo sabes, grosero, hombre, por Dios. No quiero, no me da la gana. ¡Fuera! Qué bueno que tú eres hija de mamá desconocida. La cornada de gitanito es en el tercio superior, parte interna del muslo derecho, con dos trayectorias, una hacia arriba que llega hasta el triángulo de escarpa y otra hacia afuera que interesó la femoral. Se le anestesió con balsoformo, desbridó y canalizó. De no sobrevenir complicaciones, tardará en sanar 20 días. En las operaciones del apéndice se procurará no tocar el triángulo de escarpa ni interesar la femoral. Se anestesia con balsoformo, se desbrida y canaliza y... Y de no sobrevenir complicaciones, tarda en sanar 20 días. Mamá, estoy repasando. Mañana tengo pruebas. ¿Qué repasando? El repaso te lo voy a dar yo. Esta es la prueba. Esta es la forma que tienes tú de prepararte. Desde ahora mismo se acabaron los toros y mañana te me largas a clase, porque a tu padre y a mí se nos pega la gana. A mí no se me ha pegado nada. ¡Pues se te va a pegar! ¡Así! Señor, ¿por qué si me hiciste peluquero me diste una mujer de pelo en pecho? ¿Cómo eres? Sirve la comida, mijito. Y se acabaron tus chicoleos con la Cleopatra. Pero mamá... Sí, jovencito, sí. Porque resulta que yo la peino y contigo se suelta el pelo. Bueno, Atilana, hoy estás insoportable. Hombre, comprende que lo primero que necesita un torero para tener categoría, pues es alternar con una mujer rumbosa, exótica. Ah, ¿tú qué sabes de mujeres? Tienes razón. A juzgar por la que elegí para casarme, no debo entender nada absolutamente. Ah, eres un idiota. Bueno, y se acabaron los toros en esta casa, ¿eh? Porque con eso de los bichos estamos siempre como perros y gatos. Vamos a comer. Mamá tiene razón. Ay, sí, tú, mira quién lo dice. El arte lírico es otra cosa. Ay, en eso eres una rana. ¿Rana, yo? ¿Rana? Este jilguero que canta como ruiseñor, válgame Dios, que... Pues ni jilguero, ni ruiseñor, ni rana. Porque cuando cantas parece que rebuznas. Bueno, si eso fuera verdad, pues yo no tendría la culpa. De mí heredó la belleza y de ti el timbre de voz. La primera obligación de los padres es buscar para sus hijos la fortuna, el aplauso y la gloria. Y que no les falte el pan de cada día. ¿Cómo serás prosaica? La fortuna solamente pasa una vez en la vida. Y tu obligación es no cortarle las ambiciones a tus hijos y tener más horizontes que las tortillas y los frijoles. Pásame las tortillas, hijo. ¿Los frijoles? Ay, pues entonces me los llevo. A ver, ¿a qué le saben tantas ambiciones? Ay, mamacita, lo compadito. Pues desde este momento se acabaron las locuras. Eso lo veremos. Si sigues con tus imposiciones, nos iremos de esta casa, donde se nos tiraniza, donde no se nos comprende. Tú te puedes ir, desde luego, pero mis hijos se van mangos. ¿Verdad, hijos míos?
Yo haré lo que tú quieras, mamacita. Este año me graduaré de médico. Ay, yo te prometo no desatender ni un solo momento mi trabajo. ¡Mi cielo! ¿Cómo? ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Qué desastre para esta casa! Y qué ingratitud la de este par de tontos. El contrato con la Lulú no creo que te haga rico. Seguramente que no. No va a debutar nunca. ¿Y entonces para qué la quieres? Por lo pronto para que me traiga cigarrillos. Anda, haz el favor de decirle que venga. Estoy viendo que desde que vendo cigarros aquí, usted fuma más de la cuenta. ¿Se va a enfermar de la garganta? ¿Y eso te preocupa a ti mucho? Pues... Anda, siéntate, chata, que tenemos que hablar. ¿De mi debut? De algo muy importante. No me va a regañar porque abandonó mi trabajo, ¿verdad? Tú sabes que como empresario soy un hombre muy bueno. ¿Y como persona? Pues... eso no soy yo el indicado para decirlo. ¿Qué crees tú? Perdóname que sea de polvo. Ya sabes que yo quisiera verte sobre una nube de incienso. No me digas. Pobre hija mía. Siempre en las nubes y limpiando lunas. Ay, avisa, hijo, avisa. Hasta luego, papá. Dios, hijo. Así están nuestras ilusiones. Muertas. ¿A dónde vas con ese alternante? A la universidad. Tengo examen de osteología. Recontra, este vino a pelarse de casquete. Corte de pelo, rasurada, masaje facial, manicura, prisión eléctrica y gotas en los ojos. Si me hacéis el favor. Caray, compadre. Creí que era usted el príncipe de Gales. ¡Josú, qué elegancia, señor Carpanta! ¿Te gusta mi saco? Está precioso. Es de pelo de camello. Pues también le podemos rasurar el pelo de camello y se lo dejamos de Casimir peinado. Y la corbatita es de miedo. Regalo de la niña. Pero, dígame usted, compadre, ¿da para tanto vender cigarrillos en un cabaret? No, señor. Mire usted, es que un empresario de variedades, que es un tío que tiene mucha vista, vio a mi niña y la contrató de rumbera. ¡Qué suerte de chancluda! Y no más cada semana va a que la rayen y caifás, me azota con 300 papiros. ¿Qué? Con permiso. Pase usted, señor Carpanta. Pero dígame usted, compadre, ¿acaso su hija Lulú ya se echó a perder? Compare de mi arma, al contrario, se echó a ganar. ¿A ganar? Digo, y eso que todavía no es estrella, que cuando lo sea... me va usted a ver vivir como un alicán cualquiera. Y eso que no tiene usted más que una hija. ¿Cómo viviría yo con estas dos eminencias que tengo? Pero, hombre, si solamente con las condiciones de esta criatura es para ganar una mina de oro. Eso sí, mi hija abre la boca y le salen centenarios de oro. No, pero ¿para qué nos hacemos ilusiones? Yo le prometí a mamá no acordarme más del teatro. ¿Le pongo esmalte? Sí, del más colorado que tenga. Mire usted, compadre de mi alma, don Chema, anímese de una vez, hombre. Deme usted 200 pesos y yo la inscribo en la Academia de Pérez. ¿200 pesos? Sí, de ahí han salido las estrellas más famosas. Anímese, patrón. No nos estaremos haciendo castillos en el aire. A lo mejor nos hacemos una casa en Chapultepec, Polanco. Una, las que ustedes quieran. ¿Lo descañono, mi querido compadre? Sí, mi don Chema. Ay, que me voy, y tu mamá. Reposa, Agustín. Oh, toro, toro. Ay, qué susto me has dado, querido. Creí que te había matado un toro. Algo por el estilo. ¿Qué dices? Que todo ha muerto entre nosotros. No me digas. ¿Todo? Debo volver a mis estudios
Yo no te lo conocía. Y olvidarme de ti y de los toros. ¿Y quién va a mantener tus lujos, querido? Espero poder hacerlo yo mismo en cuanto me reciba de médico. Una copita. ¿Por qué no? Tomemos la última y despidámonos como buenos amigos. Salud. Salud. Yo ya tengo una taja más que regular, compadre. Y yo ya estoy a medio chile. Pero es que así en seco no me atreví a tomar una decisión. Yo voy a tomar otra decisión también. A ver, dos decisiones bien frías. Créame usted, compadre de mi alma. Si usted quiere que Lupita triunfe, como triunfará en cuantito que la enseñe el maestro, déjelo usted que cante canciones modernas. No, compadre. No. Pero es lo malo. Y qué anacrónico y retrasado y reaccionario de usted, don Chema de mi alma. Es que conozco lo bueno, compadre. Aquella Paquita Escribano, aquella Carlota Millanes, cuando yo iba al Teatro Principal a Gallola. Todavía me acuerdo de aquella canción que dicen: pom, pom, usa la tropa, cuando te va a llegar una formación. Pom, pom. ¡Qué saborición! ¡Calle usted, hombre! Esto ya no parece una taberna, es una tienda de antigüedades. ¿Pero de veras no le gusta, compadre? Quita usted de ahí, hombre. Servidoritos existencialistas. ¿Es el qué? Existencialista. Por eso no me trago tanto camelo trasnochado, habiendo por ahí camúsica, que quita el hipo. Pues a mí el hipo no me lo quita ni una conga, compadre. Salud. Salud. ¿Qué pasa, hombre? Un momentito. Buenas noticias, Lupita. ¿Qué pasa? Que estamos solos. ¡Ay, qué noticia tan gacha! No, es otra cosa. Si te la digo, ¿me das un beso? ¿Pero qué dijiste? ¿Ya se me hizo, no? Pues no. ¿Qué crees, que mis besos se dan en maceta? ¡Pavoso este! Bueno, te lo voy a decir de todas maneras. Que tu papá ya azotó con las 200 lanas para tu inscripción en la academia. ¡Ay, sí tú! Ni tanta falta que me hiciera. Las estrellas nacen, no se hacen. Pero con la gracia que tú tienes y un poquito de escuela nada más, llegarás antes a estrellarte. Eso sí. Cuando Juan, el califa de Peralvillo, brinde un toro a su hermana Lupita García, la garganta que acaricia, mi madre se dará cuenta del tesoro que tiene con sus hijos. ¿Y para entonces me darás alguna esperanza? No seas ingenuo, Pascasio. Tendré tantos compromisos, entrevistas, fotógrafos, un chorro de admiradores. Además, como comprenderás, las grandes estrellas no podemos atarnos a un solo hombre. Bueno, Lupita, como tú quieras. Lo importante es que tú triunfes. Y si yo sufro, no le hace. Las grandes figuras siempre dejan a su paso un reguero de corazones destrozados. Así es la vida. ¿Me atienden o no? Ah, sí, me voy. Necesito decirle cuál es mi hija. Ella no es una borrega como las demás. Tiene iniciativa propia. Mire, fíjese. ¡Descansen, niñas! Buenas, maestro. Muy buenas. ¡Papacito! Aquí le presento al papá de Lupita. ¿Cómo está? Y aquí a don Antonio Godínez, el empresario universal. Sí, hombre, muy conocido empresario de toros, de teatro. Exacto. Mucho gusto, señor. Sí. Aquí el señor empresario quiere que le cantes alguna cosita. Ay, yo por mí encantada. ¿Y qué le gustaría oír? Pues algo frívolo, alegre. Lo que a usted le salga mejor. ¿Frívolo? Quieto, que lo va usted a echar todo a perder. ¿Le gustaría oírme un swing? Claro, preciosa. Claro que me gustaría. Pues ahí le va. Música, maestro. No, hombre, que no cante eso. Karma, compare, karma. Si le llevamos la contraria al gacho, ¿se puede desbaratar el negocio? Venga usted conmigo a sentarse, verá usted.
Una bella tarde de verano, iba por la calle yo al azar, cuando vi pasar a un joven militar que me clavó sus ojos de gitano y lleno de valor me dijo ufano que le diera un beso sin tardar. Bésame y vete, me dijo el cadete y se puso el muy pillete a cantar así. Mira nomás, qué linda vas, mira nomás, qué buena estás. Y seguía sin empacho el muchacho. Vi a un viejo que bien, loco con su cantar, pronto se puso a tono y me dijo también: mira nomás, qué linda vas, mira nomás, qué buena estás. Y aunque el viejo yo sabía que era un creso, yo sin hacer caso de eso fui y le planté un beso al gallardo militar. Vi a un viejo que bien, loco con su cantar, pronto se puso a tono y me dijo también: mira nomás, qué linda vas, mira nomás, qué buena estás. Y aunque el viejo yo sabía que era un creso, yo sin hacer caso de eso fui y le planté un beso al gallardo militar. Muy bien. ¿Qué le ha parecido a usted, don Antonio? Bravo. Magnífico. ¿Le gustó? Bueno, pues si le gustó esa tontería, va usted a ver ahora algo que yo le he enseñado. Hijita, venga a la habanera, anda. Vete a la gloria, maestro. Usted véngase conmigo. Ahora van a ver qué maravilla. ¿Quién es Pati más dulce que lo es el mango? Mi guachindango. ¿Quién es la que conmigo quiere hacer changa? Mi guachindanga. Dame una prueba solo de amor, nenita. Toma, tripita. Ay, deja que me acerque, guachindanguita. Ay, por Dios, chachibiribirito, no te acerques, quita, déjame, porque estás loquibiribirito. Ay, retírate, ay, retírate, ay, retírate. Retírate, por Dios, Pepito, retírate, por Dios, que grito, y no me des con el codito, que me des, Pepito. Anda, por Dios, José, retírate. ¡Ay, retírate! Su cuerpo, su mamá. ¿Quién, doña Tilana? No, hombre, es que estoy jaleando a mi hija. No, usted qué maravilla, hombre. Bendito sea Dios. Muy bien, mi hijita. Bravo, bravo, mi hijita. Gracias, papá. Ahora lo que hace falta es no perder de vista al empresario. Ah, no, hombre, no tenga usted cuidado. Como él es el dueño del cabaret Bakú, donde trabaja mi niña, nos vamos cualquier nochecilla por allí, se gasta usted un poquito de parné. Me canso de gastarme lo que haga falta por esta. Ay, papacito, verás que por venirnos a jugar. No te lo decía yo. Sí, papá. Un loqui.
amiguísima. Voy a hablar con ella. Y yo a preparar mis baterías. Tú siempre el mismo. Pero me parece que esta vez te equivocas. Sería la primera que me fallara. Buenas noches, papá. Hola, ¡qué hija. Milagro, don Chema! ¡Qué vale, Lulú! ¿Qué bueno, pues no me dijo usted que su hija era una artista de categoría. ¡Ay, lo es! Lo que pasa es que don Antonio le está preparando el debut. Claro, esas cosas hay que hacerlas bien o no hacerlas. ¿Me permiten? No faltaba más, don Antonio. Yo con permiso, sigo mi quehacer. Hasta luego, hijita. Oiga usted, don Chema, ¿no cree que debíamos de pedir un whisky de esos escoceses con la etiqueta negra? No, compadre, ya sabe usted que yo con mi tequilita añejo... Y para mí un orange al tiempo. No, nada de eso, ¿no? Aquí hay que beber champaña. ¿Champaña? Sí, señor. Para que vean que somos gente que ha vivido. Mozo. Champaña. ¿Sí, don Antonio? Por nosotros no haga tanto gasto. Nos faltaba más, don Chema. Es una insignificancia. Muchas gracias. Lo hago con muchísimo gusto. Muy amable. ¿También puedo hacer algo por Lupita y por su hermano? ¿Por mi hermano Juan también? Sí. Alguien me pidió que lo sacara en una corrida, pero sí, no le di importancia. Ahora que si ustedes me lo piden es distinto. ¿De veras? Claro. Uy, qué importante me siento. Mucho más de lo que usted se imagina. ¿Y por qué? Ya lo sabrá. La señorita Lupita García, que en adelante se denominará la artista, contrata sus servicios como bailarín y cantante con el señor Antonio Godínez, que en adelante se denominará la empresa. Basta, ya no necesitamos saber más, mijita. Yo estoy seguro que aquí don Antonio habrá puesto lo que más nos convenga a todos. Desde luego, tiene mucha razón su papá. Sírvase, Lupita. Sí, fírmame. Ay, papacito, estoy tan emocionada que hasta la mano me tiembla. Es natural. Pero no lo tome así, que no está firmando su sentencia de muerte. Al contrario, está firmando un seguro de vida. Aquí el único que lo expone todo por la gloria soy yo. Por la gloria y por la fortuna. Claro. Espero que no harás quedar mal a los que te aclaman como el califa de Peralvillo. Seguro que no. Yo les prometo a ustedes que la garganta que acaricia no los hará quedar mal. Estos son mis hijos, don Antonio. Lo felicito a usted por esta adquisición. Ha hecho usted el mejor negocio de su vida. Así creo, don Chema, así creo. Contenta, amiguita. Enhorabuena, muchachos. Muchísimas gracias, señor. Estoy escando. Ay, chachi, piri, 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 go. ¡Hora tú! ¡Ya estuvo bueno de martillazos! Y a ver si ya está bueno de pastel, que el del año pasado te quedó tan duro que mamá tuvo que ir al dentista. ¡Qué gracioso! Bueno, no te enojes. El Día de las Madres no se debe reñir. La cara que va a poner mamá cuando se entere de los contratos. La cara te la va a poner así como te oiga. No importa. Al fin se convencerá de que sus hijos son dos grandes artistas. La quitaremos de trabajar y nos mudaremos a una casa chicotuda. Con una alberca grandotota, ¿sí? Para que mamá se eche sus clavados y nade cuanto quiera. En el agua clara. ¡Hola! ¡Ay, una cornada! Un sillón Kohler de Chicago que gira. Exactamente. Media docena de navajas Olinsky. Sí, sí. Bueno, ¿me quieren explicar qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué está cerrada la peluquería? Se la estoy traspasando a don Pascual, que es tan bueno que se va a quedar con ella. ¿Traspasar la peluquería? Claro, hombre, el porvenir de nuestros hijos bien vale esta triste peluquería, hombre. Bueno, pero tú estás loco. ¿Ves que son las únicas entradas seguras que tenemos? Pues ni a pedazos me sacan de aquí. Dos máquinas eléctricas, ruido intermitente. Vámonos, papá. Pero, hombre, soy una tilana. Vámonos, papá. Vámonos, papá. Y retírate, por Dios, Pepito. Retírate, por Dios, que hay grito. Y no me des con él. Fíjate, papacito, que encontré un nuevo cambio de tono para darle más picardía al Pepito. A ver, a ver. Fíjate. Y retírate, por Dios, Pepito. Y retírate, por Dios. Retírate de mi vista o te mato. A cortar uñas, cutículas y padrastros. Lo siento, mamacita, pero esta personita ya no presta sus servicios en este establecimiento. Ay, pero ¿qué estás diciendo, mocosa de porra? Lo que ha dicho yo apruebo. Lupita no le vuelve a sacar brillo a más uñas, que bastante va a brillar en las tablas y bastante lustre le va a dar al arte escénico. ¡Eso es! ¡Viva el arte y quien lo trajo! ¿Otra vez con estas locuras? ¿Pero es posible que ninguno reflexione? ¿Que no te cures de tu ceguera? ¡Ay! ¿Pero cómo sigues alentando a este par de chiflados? Estos que tú llamas chiflados son un par de celebridades que van a ser muy aplaudidas. Juan es un monumento taurino. ¡Mentira! Mi hijo no sirve para torero. ¿Que no sirvo? ¡No sirves! Pues bueno, y de Lupita, ¿qué tienes que decir? Vamos a ver. ¿Para qué me ha dado Dios esta garganta privilegiada? ¡Para que te calles! Ay, Dios. Una cosa es la gracia que le hacen los hijos a los padres en la intimidad del hogar y otra la que se necesita para brillar en el mundo. Bueno, Tirana, razonas como un coco. Sí, razono como una madre prudente. Bueno, pues tú verás lo que haces.
O accedes a que nuestros hijos sean artistas o nos largamos de esta casa. Pues ni accedo, ni mis hijos se van. Hijos míos, la fortuna nos llama. Yo no puedo continuar ni un minuto más en una casa donde no se comprende ni el arte ni la gloria. Bueno, pues ustedes deciden de una vez, o irse tras un padre iluso o quedarse conmigo. Yo no puedo enterrar mi juventud entre pelos y navaja. Ni yo puedo esperar eternamente a terminar mi carrera cuando mañana puedo ser rico y célebre. Pero es posible. No, no puede ser. Serían capaces. Ay, mamacita, no seas tonta y vente con nosotros a la gloria. Claro. Yo no me muevo de aquí. Bueno, pues nosotros nos vamos. Luego mandaremos por la ropa. Vámonos, hijos. Ay, José María, por Dios, piensa en lo que haces. Es mi deber. Vámonos, hijos. Adiós, adiós, mamá. ¡Chema! ¡Hijos míos! Este coñaquito lo tenía reservado mi marido para las grandes ocasiones. Sí, señora. Claro que a usted le habrá parecido extraño que yo lo haya mandado llamar, ¿verdad? Pues sí, señora. Después de haberme corrido de aquella manera, se me hizo tantito raro. Pero como en esta peluquería suceden las cosas más extrañas, yo dije, voy a ver. Pues verá usted. Olvídese de eso. Es que yo tengo el genio un poco fuerte y a veces se me revuelve. Pero sé apreciar los méritos de cada uno. Y ahora que me dejó mi marido, yo pensé que usted es el hombre que yo necesito. ¿Yo? No, señora. Yo ya estoy viejo. No puedo cambiar. ¿Pero qué está usted pensando, indecente? Yo lo necesito a usted para un negocio y nada más. Ah, siendo así, podemos hablar. Bueno, pues salud, don Pascual. Salud. ¿Y de qué se trata, doña Tilana? Mire usted, yo quiero convertir la peluquería en un salón de belleza, pero para eso necesito un socio capitalista. ¿Usted le entraría al negocio? Pues, así de pronto no sé cómo decirle. Claro que el genio de usted es una garantía, pero... Es cuestión de hacer numeritos. Ya los tengo hechos, mire usted. Venga, lea. Se va usted a hacer rico. Mira nomás, qué linda vas. Mira nomás, qué buena estás. Y aunque el viejo yo sabía que era un fresco. ¡Ya quítate! ¿Qué te pareció ese pase barriendo los lomos? Pues bien, pero yo estoy barriendo el suelo. Ay, Dios mío, no podemos vivir aquí tres personas y con tanta basura. Es que para barrer no hace falta ocupar toda la habitación. No. Una bailarina debe moverse con más ligereza. Tú sí que eres pesado. Ya quítate. Ya lo tienes aquí, hijo. ¿Eh? A ver, ¿qué te parece esta joya que te he conseguido? Eres un ángel. Vas a ver. Es una cosa fantástica, ¿eh? Esto no se lo pone todo el mundo. ¿Eh? A ver, ¿qué te parece? Mira. Oye, pero no es muy nuevo que digamos, ¿no? ¿Nuevo? ¿Y qué importa, hombre? Si lo nuevo no sirve para nada. Con este traje tomó la alternativa don Antonio Fuentes. ¿Y mi vestido, papá? Ah, para ti he conseguido una cosa superba. A ver, ¿qué te parece esta joya? Fíjate nada más. Pues... Pues bien, pero no me vas a decir que con esto debutó la Conesa. No, algo mejor. Con este vestido debutó en el Teatro Nacional Adelina Patti. Papacito lindo. De todas maneras, muchas gracias. No es de qué, mijita, porque ya sabes que lo hago con todo gusto. ¿Por qué viniste tan tarde, eh? Pues sabes, es que no sé ni en la hora en que vivo. Bueno, pues ustedes ya tienen sus trajes y yo tengo esta botellita. Mi reloj pasó a mejor vida. No debiste haberlo hecho, papacito. Era un regalo de mamá. Ese ser egoísta no merece que yo conserve nada de ella. Me la encontré en la calle y me volvió la cara. En cambio, Pascasio me trajo 1 kilo de chorizos, a pesar de que mamá no lo deja venir a vernos. ¡Qué vulgaridad!
Regalo prosaico de un peluquerillo de barrio. ¡Ay, tú tan fino! Si me llega a regalar orquídeas, hoy no comemos. Bueno, mañana es mi debut y ya verás. Claro, claro. Mañana cambiará todo. ¿Ah? Estuve en las lomas viendo un terrenito. ¿Sí? ¿Y qué orientación tiene? Norte, sur, este y oeste. Es una manzana completa. Bueno, construiremos un frontón, ¿eh? Porque yo necesito hacer ejercicio. Y una piscina para conservarme en línea. Todo, hombre, todo. Yo para mí no pido nada. Si acaso un salón de boliche con una cantinita anexa ahí en un rinconcito, nada más. Mamá se va a quedar viendo visión. Sí, ella nunca creyó en nuestro éxito. Bueno, si vieran que ahora me da lástima, la pobre. Nosotros en plena prosperidad y la que estará pasando ella en esa peluquería rascuache. Sí. Pobrecita, mamá. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Ay, señora Martínez, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿El sábado? Uy, no, señora, imposible, lo tengo todo ocupado. No, ni el sábado ni la semana que viene. Espérame usted un momentito. Ah, mire usted, el día 16 tengo... Sí, el 16 tengo una hora libre. Pero tiene que ser a las 11:37 en punto. ¿Puede usted venir? Ajá, muy bien, señora. Entonces la espero a usted. Bueno, muy bien. Con seguridad, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Ascasio, ven. Doña Tilana. ¿Llevaste eso? Sí, señora. ¿No habrán sospechado que es cosa mía? No, al contrario. Los chorizos sirvieron para que Lupita no dudara de la sinceridad de mis sentimientos. Y el regalo fue muy oportuno porque los encontré en una situación... No quiero saber nada de esa gente. Luego después le llevas unos pollos y una botella de tequila. Ah, y unos chorizos. No, los chorizos corren de mi cuenta. Este Pascasio me trajo mi tequilita. Es muy buen amigo. Voy a tener que recompensarlo ahora que triunfen mis hijos. Y tienes mi mano, tiene el remedio. Las cosas de la mañana. Terrora de alto. Ni vas a verla y pasas toda la noche suspirando por ella con voz del alma en tu guitarra. Y cuando caminas por la serranía se escucha la copla de esta bulería. Caminito de Antequera, preso llevan a un gitano. Porque se encontró un borrico, porque se encontró un borrico antes de perderlo el amo. Pobre gitano, dime tú que sí o dime que no, pero dilo de verdad. Dime tú que sí o dime que no, pero dilo de verdad. Y cuando regreses de la serranía, a tu gitanilla la vas a encontrar. ¿Papá? ¿Papacito? ¿Ah? Oh. ¿Pero no te has acostado? ¡Despierta! Échenle más flores. ¿Eh? Échenle más flores. ¡Papá, despierta! ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? No, nada. Es que este tequilita no es muy bueno y me ha trastornado un poquito. Sí, pues tú ves, mira, no lo tomes más, ¿eh? No, y te vas a acostar. Faltan unas horas antes de que empiece la corrida y mejor descansas. Vas a dormir en la corrida. Te advierto que el tequilito es un hombre. No. Pero si no lo vas a tomar más. Acuéstate un rato, así, tranquilito. ¿Qué
De veras, hermanito, qué rechulo estás. ¿Te pareces a Tirone Power? No blasfemes, hija. A mí en su figura me recuerda a Rafael Gómez el Gallo. ¿Cuál gallo, papá? El torero más gitano que ha habido. Yo siempre que veía torear al gallo se me ponía carne de gallina. ¡Joder! Oh, van a ver lo que es un torero grande. Hoy acabo con todos esos falsos fenómenos que no valen cuartilla. Se lo van a rifar las mujeres, no cabe duda. ¿No dirás que no vine a verte? Es verdad. Gracias, Cleopatra. Siempre fui la primera que tuvo fe en que serías torero. Es cierto. ¿Y tú estás bien? Ah, ¿no sabes la novedad? No. El viejo ese ya me dio mi time check. No me digas. ¿Te dio el cortón? Bueno, es decir, mejor dicho, yo lo abandoné. Anda en líos con la Lulú esa. Y a la verdad yo tengo demasiada categoría para hacer plato de segunda mesa. Además, tú sabes que yo solo te quiero a ti. Bueno, mira, ahora estoy un poco nervioso. Ya hablaremos más tarde. Es que antes he querido decirte todo esto para que tengas un ideal por el cual triunfar. Serás millonario y tú, mi cielo, me mantendrás todos mis lujos. Ah, no te olvides, tengo la barrera número 83 para que me brindes tu primer toro, ¿eh? Sí, adiós, Cleopatra. Sale el tercer toro de la tarde para la presentación de Juan García, el califa de Peralvillo. Oiga, usted es un toro con toda la barba, de 500 kilos, negro saíno, de hermosa lámina, muy bien puesto de pitones, número 35 en los costillares y de nombre Virgen y Mártir. Cuídame ese atolondrado muchacho, por lo que más quieras. El bicho corretea por la arena sembrando el pánico entre las cuadrillas. El público empieza a impacientarse, pues Juan García, el famoso califa de Peralvillo, está resultando demasiado prudente. Por más que el público le grito y lo bronca, el llamado califa de Peralvillo se niega a salir al ruedo y lo vemos lleno de pánico, sin atreverse a dejar el refugio detrás del burladero. Pero nos hemos equivocado, amigos nuestros. Juan García al fin se decide y va hacia el toro. ¡Ay, Dios! Sin embargo, el debutante carece de pundonor, oiga usted. En cuanto ve que el toro se le arranca de largo, arroja el capotillo y, poseído de un miedo incontenible, se tira de cabeza al callejón. Y oiga usted, la bronca es tremenda. Cuando el debutante se niega definitivamente a enfrentarse al toro, los policías no tienen más remedio que llevárselo preso a la delegación. Y la bronca, amigos nuestros, se ha armado y grande, oiga usted. ¡Bendito sea Dios! ¡Eres un inútil, un cretino! ¿Y ahora qué va a hacer de mí? Peor estoy yo aquí, preso. Y ojalá y te pudres. ¿Y dónde está ese gran amor que me tenías? ¿Yo? ¡Ni loca! ¿Tú crees que una mujer de mi categoría va a rebajarse al ridículo de que la vean con un fracasado? Fracasado y sin dinero. Y eso es lo peor, sin dinero. ¿Y qué puede hacer una mujer toda llena de romanticismo como yo con un hombre sin dinero? Hazme un último favor. Paga la multa y sácame de aquí. ¿Pero con qué ojos, divino tuerto? Si no tengo ni para la gasolina. ¡Ah! Pero si ahora que me acuerdo, el viejo ya me quitó también el coche. Pero entonces, ¿para qué me apuro? ¡Adiós! ¡Cleopatra! Ese torero va para afuera. Ya soltaron con la multa. Mamá, qué razón tenías. Estoy tan apenado. Oh, no tienes por qué avergonzarte. Ya te dije que no servías para torero. No me hables de eso. ¿Todavía es tu cliente la secretaria del secretario del ministro? Sí, y el ofrecimiento está en pie. Desde que le hice una peluca, me prometió una beca de médico para ti. Que yo acepto encantado. Ya que no pude cortar apéndices en los ruedos, los cortaré en los hospitales. Claro, y así el que corre peligro es el enfermo. Claro. ¡Ay, que me cortas una oreja! ¡No comas ansias! Debuta hoy, Lupita, y no quieres que esté nervioso. Pues precisamente por eso. Despacio, que tenemos prisa, ¿no? Ah, miren a la mosquita muerta. Así quería agarrarte. ¡Ladrona de crack! ¡Ay! ¡Ay, mi peinado! ¡No se peleen! ¡Ay, por Dios! ¡No se peleen! ¡Ay!
¡Pero hombre! ¿Qué le pasa? ¡No, por Dios! ¡Pero por Dios, mira lo que ha hecho! ¡Ha deshecho mi obra de arte! ¡Ella ha deshecho mi hogar! ¡Me ha robado la protección de mi hombre! ¡No tengo la culpa de ser más joven y más... ¡Calma! ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa, ángel mío? Ángel está víbora. Hipócrita mantenida. Eso no se lo repite usted delante de su padre. Padre usted, usted lo que es un consentidor, que se hace que no sabe la verdad de su hija. Dime que miente, Lulú. Dime que eso no es posible. A este precio no quiero tu regalo. Papá. Pero se va a desnudar delante de mí. ¡Qué vergüenza! ¡Oiga! ¡Inmoralidades aquí no! ¡Que esto es una casa decente! ¡Señora! ¡Por favor, señora! ¡La honra de la familia! ¡Qué honra, Paquito! ¡Vámonos! ¡Afuera, cochinos indecentes! ¡Vamos, hombre! Son para Lupita, ¿verdad? Pues, ¿para quién habían de ser? ¡Anda! ¡Date prisa para llevarlas al teatro! No quiero que a mi hija le falte hoy un recuerdo de su madre. Anímese, doña Tilana. Me sobró un boleto de Lulú. No. Vete tú solo. Yo no quiero ver a mi hija en un escenario, aunque la aplaudan. ¿Y tú qué haces ahí? Yo vine a que me peinara. ¡Qué buena falta te hace! Bueno, date prisa que hoy tengo canasta uruguaya. ¿Qué esperas para llevar esas flores? Voy. Voy, doña Tilana. Y retírate, por Dios, Pepito. Retírate, por Dios, que grito. Y no me des... ¿Qué tal la entrada? Superior. Están vendidas todas las localidades. Le hiciste una propaganda magnífica. Ah, ya me conoces. Cuando me gusta una mujer no me paro en gastos. ¿Y la Lulú? Te la paso al costo. Ya no me interesa. ¿Cómo te trae esa chica? Cuidado, que viene el padre. Hola, don Antonio. ¿Qué le pasa, don Chema? No se ponga usted así, hombre, es que no es para tanto. Muy nervioso, qué momento tan amargo. ¿Es que ha perdido usted la confianza en el talento de su hija Lupita? No, nada de eso, pero es que a medida que llega el momento, parece que llega para mí la última hora. ¿Usted cree que gustará? Muchísimo. A mí me encanta. Entonces me tranquiliza, ¿no? Él conoce muy bien los gustos del público, tiene una gran experiencia. Qué emoción tan grande. Pero, bueno, ustedes no pueden comprender lo que significa lanzar una gran artista y decir, esa eminencia es engendro mío. ¿Qué ruido es eso? La gente que está entrando. No, va a haber un llenazo. ¿Dónde? Sí, perdón. Por aquí, no sé. Permanente 50, manicure 4, peinados 8, 50, 100, 150. Ay, parece mentira que te lo pida yo, virgencita. 151, 152, 153. Que la aplaudan, que la llenen de flores, que tenga lo mejor del mundo. 150. Ay, Dios, ya me hice bolas. Ay, 50, 51. Pero tú sabes por lo que es, virgencita. 153, 100. Ya vi que la nueva. No, ¿qué tal es? Muy bonita. Pero todavía estás así, hija. Apúrate, que ya vas a empezar. ¿Cómo? Perdón. ¿Don Chema? ¿Sí? ¿Ya está lista Lupita? Ya debe estar. Vamos a ver qué traje le conseguí. Voy enseguida. ¿Ya, mijita? Ya. Oye, pero ese no es el traje que yo te conseguí. No, me permití obsequiárselo yo. ¿Usted? Uh-huh. Bueno, pero ¿no les parece que está un poquito así medio descotado? No. ¿Por qué mejor no te pones lo de adelante atrás y lo de atrás por el frente? A ver, vuélvete de espalda, mijita. Quédate como está. Bueno, vamos, Lupita, que se hace tarde. Vamos. En el nombre sea de Dios. En cuanto dé el primer paso en la escena, verás mi ovación. Dios lo quiera, hija, porque estoy que no veo de miedo. Ay, papá, qué pesado te pones con tu miedo. Que lo tuviera yo, está bien, pero tú... Es que me acuerdo de tu hermano. Ya verá, en tres patadas se mete al público en el bolsillo. Claro, papá, pero ¿por qué dudas de mí? Dios, prevenida, señorita. Válgame, lista Dios. Para armar el alboroto. Mucha suerte, preciosa. Que Dios te bendiga, hijita. Gracias, papacito. Ánimo, linda, ánimo. Me sobra, hombre. Thank you.
de un tirante. A ver, déjame, te lo amarro, mijita. Chico, venga acá, hombre, que lo amarro, hombre. ¿Te vas a resfriar, linda? Déjate de bailar, linda, al canto, al canto. Ay, que me voy a morir y tú me vas a matar. Ay, ay, ay. ¿Qué hay? Nada de particular. El moreno que me enloquecía se casa pa' mayo. Que yo ignore por Dios la noticia si no me desmayo. ¡Deje de ser lotería! ¡Ay, los hombres, mamita, mamita de mi corazón! ¡Qué embustero, qué falso, qué pillo, qué partido son! ¡Ay, ay, ay! ¡Kikiriki! ¡Groseros, ignorantes! ¡Quieto! ¡Déjeme, déjeme! ¡Quieto! Al Pepito, métele al Pepito ahora. Retírate por Dios, Pepito. Retírate por Dios, que grito. Ahora verán. Si no me dejan el codito, que me dejo, Pepito. Retírate por Dios, Pepito. Retírate por Dios, que grito. Insultado usted al público. Es necesario que termine este escándalo. Sí, ahora mismo, señor inspector. Salga a pedir perdón inmediatamente. ¿Qué es? ¿Mi hija salir a pedir perdón a esos sinvergüenzas? Primero, peor, casi. No tiene nada de particular, no, señor, que salga. O sale o me la llevo detenida. Papacito, yo no quiero que me lleven preso. No, mi hijita, primero me mata, no te preocupes. Déjese de romanticismos. Arríbetelo. Pero óigame. Vamos, vamos. Parece que se calman. Respetable público, perdón. Tú tuviste la culpa por obligarme a cantar esas canciones que ya no gustan. ¿Yo? ¿Pero cómo puedes decir eso? Sí, tú eres el único culpable de mi fracaso. No, mijita, no. Quita, déjame. Las trajeron para la señorita. Ándale, viejita, a ver si tú los animas. Sí, tú déjame a mí. Thank you.
¿Por qué no habrá gustado así, Lupita? Pues porque Dios no ha querido castigarme del todo. Váyase al hotel, don Chema. Yo me espero para llevar a Lupita. Mucho lo ocurrido y le ruego que me perdone. Muchas gracias por todo. ¿Pero qué estás diciendo, criatura? No tienes ningún motivo para estar afligida. Un debut es una cosa muy difícil. Los nervios del primer momento, el contacto con el monstruo de las mil cabezas, es una cosa que desconcierta a cualquiera. Pero yo he fracasado rotundamente. Pues eso quiere decir que tienes personalidad. Las grandes broncas o las grandes ovaciones significan muchísimo. El caso es apasionar al público. ¿Lo malo hubiera sido la indiferencia? ¿Usted cree? Naturalmente, linda. Toda iniciación tiene sus tropiezos. Yo conozco mucho de esto. Son tantas las artistas que han pasado por mis manos. Sí, pero ya vio usted cómo rompieron las butacas. ¿Usted no cree que debo renunciar a esta carrera? No seas tonta, con el porvenir que te aguarda. Además, piensa en tu padre. El pobre está tan ilusionado en verte rodeada de comodidades, lujos, riquezas. Pobrecito, papá. Tantos sacrificios que ha hecho con tal de verme triunfar. ¿Lo ves? Tú no puedes defraudarle. Una desilusión así podría costarle una enfermedad. Entonces, ¿qué me aconseja? Ten confianza en mí. Mira, yo tengo en mi casa una colección de discos de las mejores estrellas. Tienes que oírlos. Eso te servirá de mucho. Y déjate de academias y de profesores. Ya verás, ya verás. Ya lo ves, iluso. ¿Dónde están los triunfos que buscabas? ¿Y qué has hecho de tu hija? ¿Dónde está esa niña inocente que arrancaste del lado de su madre? Expuesta a un mundo de peligros. Y tú tienes la culpa de todo. Tú eres el culpable. Tú eres el culpable. Tú eres el culpable. ¿Le hablan, don Chema? Sí, ya sé. Mi conciencia. No, señora, el teléfono. ¿Es usted, patrón? Ay, gracias a Dios. Tiene usted que hacer algo enseguida. Lupita, que se fue a casa de don Antonio. Sí, los estuve espiando a la salida del teatro y vi que tomaban un carro. ¿Y qué fue a hacer allá? No, ella nada, pero él quiere que oiga unos discos. Y ya ve usted que estos tenorios cuando invitan a una señorita a oír discos, luego ni los ponen en la vitrola. ¿No quieres oírlo? No, ya no tengo ganas de música. Tiene razón. Yo tampoco. Estando contigo ya no me interesa otra cosa. ¡Déjeme! Ya te cansarás. Otras más difíciles han caído. ¡Déjeme salir o grito! ¿Gritar? Ni cantando te oyeron. ¡Canalla! ¿Pero qué haces, linda? Estás destruyendo tu propia casa. ¡Mentira! ¡Esta nunca será mi casa! Sí, lo será. No te queda otro remedio. ¡Suélteme! Así ¡suélteme! Como me gusta, contémpleme. ¡Suélteme! Las tontitas me aburren. ¡Que me suelte! ¿Papá? ¿Con qué derecho se permite usted entrar en mi casa? ¿Con el mío de padre o con este de hombre?
¡Suelta, mija! ¡Papá! ¡Quieto! Un movimiento más y le rajo la cara. Canalla. Abre el cajón y saca lo que hay dentro, mijita. Ahora espérame allá afuera. Quiero evitarte el espectáculo de ver degollar a un cerdo. No, papá. No vale la pena que te perjudiques por ese miserable. Llévame a casa con mi mamá. Quiero verla ahora mismo. Sí, mijita, sí. Eso le vale. Canalla. Ándale, papacito, no tengas miedo. Pero es que... Mira, mamá está despierta. Vamos a entrar, ándale. No, 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 porque si me agarran me rapa y con razón. Mamá es muy buena. Pero, además, ¿cómo quieres que entre, mijita, si esta ya no es mi casa? Yo le hablaré y verás cómo no te corre. Bueno, entonces entra tú primero y tantea el terreno. Yo voy a echarme un farolazo para agarrar valor. Pobrecito. Perdóname, mamacita. Hija de mi alma. Corazón. Mi vida. Dime que me perdonas. ¿Cómo no te voy a perdonar? No me digas nada. Anda, sécate esas lágrimas y lo pasado como si no hubiera existido. Gracias, mamacita. Te juro que nunca más me voy a volver a separar de ti. Rompieron las butacas. Hija querida. Mira, aquí puedes bailar todo lo que quieras, aunque rompan todos los muebles de la casa. Ay. ¿Que no es Pascasio? Sí, hija. Ven. Estate quieto, no seas cobarde. ¿Cómo cobarde? ¿Qué hematoma tan precioso? ¿Qué te pasa, Pascasio? ¿Te caíste? No, le cayeron encima. No, fue un accidente, ¿sabes? No, yo vi que luchaste por mí como un león. No, ni tanto, ni tanto. Déjame, yo le curo para que le duela menos. Déjalo en paz, hija, que si no, Juan no puede hacer nada. No, 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 que me cure ella. Ella me cura solo con verme. Ay, que me voy a morir. Ay, y tú me vas a matar. Cállate, que me recuerdas tan sinvergüenza de mi marido. ¿A todo esto dónde está? Pues no sé, mamá. Vino a dejarme, pero no se atrevió a entrar. Se sentía avergonzado, culpable de nuestro fracaso. ¿Y no te dijo dónde iba? Ay, qué pregunta, patrona. Debe haber ido a tomarse sus copitas para ahogar las penas. No se desavalorine, don Chema. Hay que saber aprovechar estas lecciones que da la vida. Es que son muy amargas, Pancho. Muy amargas. Yo no he cometido ningún crimen para merecer esta tristeza. Yo estaba seguro de que cumplía una sacrosanta misión con mis hijos. Le queda todo el consuelo de pensar que esa locura pudo haberle costado más cara todavía. Imagínese que Juan se hubiera arrimado al toro. Ay, no me lo recuerde. Si usted viera la cara de asesino que tenía el morlaco que le tocó en suerte. ¿Lo vi usted? Bueno, don Chema, yo tengo que cerrar. Váyase para su casa. No, Pancho, no. Yo no puedo ir a pedirle cobijo a mi Atilana bajo ese techo que tanto desprecié. Salud. Salud, don Chema. Míralo nomás. Pobrecito, está ahogando sus penas. Pues se conoce que sus penas saben nadar. Buenas noches, doña Tilana. Buenas noches. ¿Ya viste las estrellas? Atilana, no vengas a burlarte de mí. No merezco tu perdón. Yo no valgo nada. Vaya usted a paseo. Loco. Más que loco. Atilana, sí, papacito, vente a la casa con nosotros. Yo cantaré para ti las canciones que más te gusten. Claro que sí. Anda, vamos a esa casa que te parecía triste y oscura. Porque no sabías que el cariño y el trabajo dan alegría y claridad. Atilana, eres una santa, pero mi dignidad no. Vámonos, papacito, en casa nos haces mucha falta. Mañana voy a alquilar el local de junto para ampliar el salón.
O mejor dicho, voy a ver si me venden la casa y así mi hijo podrá tener su clínica en el piso de arriba. Calma, Tilana, calma, pero no te das cuenta de que estás soñando, hombre. Tú siempre con tu delirio de grandeza. Hay que tener los pies en la realidad. Dame un besito. No, hombre, no, está bien. Yo te lo doy, papacito. Gracias, mijita, pero tu mamá también me lo va a dar. Anda, hombre. Mamacita. Bueno, te lo daré en casa, no, hombre, te lo daré en casa. Anda, camina, camina, camina. Vamos, anda. Ay, Dios, buenas noches. Vaya bien, con tamalito caliente, ole, a quien le beso. Tamalito, tamale, el tamalero.